Muy buenas noches, estamos en la edición 166 del Pique de la Semana, con algunas novedades de Adipesca, con mucha información. Lo que es la costa atlántica está a pleno ya, en muchos lugares, la entrada de varias especies. Tenemos unos videos de cómo las corvinas fueron acorraladas por los lobos marinos ahí en Necochea, pero cantidad de cardúmenes enormes, acorralados. ¿Cómo te va, Marcela? ¿Qué tal, Luis? Gastón también está conectado. Gastón de Amar, Damiazo. A ver, Dalmazo. Se ve muy chiquito. Así que bueno, lo que respecta a la costa atlántica, le venía contando, hubo una presentación de Adipesca sobre el estado de los muelles de lo que es el Partido de la Costa. Esto incluye los muelles de Mar del Tuyú, Santa Teresita, San Clemente, Mar del Tuyú, Santa Teresita, Mar del Tuyú, La Lucila y Mar de Ajó. Estos muelles, acá me pone Marcela que el muelle de Pinamar a full la variada, con medio mundo. Y bueno, como les comentaba, es un tema que se presentó sobre para que se haga respetar la ley de accesibilidad. Esto quiere decir, una ley que está hecha en el año 94, lleva 30 años y no se cumple con el estado de lo que son rampas, el baño para discapacitados. Así que bueno, Adipesca está a la espera. En próximos días se va a comunicar con el municipio a ver qué respuesta tiene sobre esta presentación. Y también se presentó por la extracción de almejas en forma indiscriminada, con videos donde hacen pozos que tienen 30 metros a lo ancho de la playa. Y bueno, vamos a ver también qué pasa con eso. Y en estos días va a estar retomando la denuncia que hizo en lo que es San Pedro, porque lamentablemente esta persona de la pescadería, ¿cómo se llamaba? Ya me va a salir, la pescadería esta, sigue vendiendo pescado en forma indiscriminada, cuelga para que todos vean pescadería de lo de Bruno. Vamos a mostrar el perfil de lo de Bruno. Vean esta foto. Todos cachorros de surubí en la medida que no están permitidos extraer. Así colgado, y así también tiene cantidad de dorado. Pesca que hace él, porque hay un video donde se mete con una embarcación. Todos estos dorados, todo fuera de medida, todo encima. En este momento hay una protección del dorado. Así que bueno, Provincia de Buenos Aires todavía no entró. Está Entre Ríos, Chaco y Corrientes en esa protección. Así que bueno, vamos a ir viendo. Esta semana se van a ir presentando sobre esto, porque encima este muchacho que lo tiene así colgado, lo cuelga a todos lados. Tiene un problema, que fueron de la municipalidad y el tipo no tiene habilitación y lo vende desde la casa, pero como lo vende de la casa no le pueden entrar a clausurar porque es la casa. Y dicen, hace unos meses decían que si no le tendrían que dar intervención a la justicia. Y bueno, hermano, si él sigue haciendo las cosas como las está haciendo, habrá que darle intervención a la justicia, ¿no? Si no tienen la capacidad en 5 meses de frenar este tipo de depredaciones, bueno, ahora la denuncia va a ser en el Ministerio también de la Provincia de Buenos Aires, como la otra vez, va a ser en la gente de fiscalización, va a ser en la gente de turismo también, va a ser más grande y vamos a hablar otra vez con los diarios de la zona, como la otra vez que han hecho las publicaciones, ¿no? Así que bueno, yendo a lo que, ¿qué tal, Eduardo?
Yendo a lo que es la pesca, tenemos bastante información, como le decía, a pesar de estar en veda, hay mucha pesca de lo que es pejerrey, obviamente sábado, domingo. Algunas lagunas tienen permitido el viernes también. Así que vamos a arrancar con la sala de monasterio, donde me contaban, donde me contaba, tengo un audio bastante extenso, no sé por qué no me lo anoté ahí. Vamos a buscarlo acá. Monasterio, donde explica cómo pescar y en toda la zona y todo. Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, la verdad que vi tu mensaje y después contestando una cosa y otra y preparando las fotos para una revista que cumplía A ver, vamos a 30 avanzar un años de poquito. no sé qué. Bueno, la verdad estuvieron pescando tararira. Ahí. Esta semana que pasó ahora estuvieron pescando tararira. No tengo registro de otra especie. Estuvieron pescando tararira en la zona de entre barro, para que te des una idea, así que a nada de agua, entre barro y agua. Y entre juncos y a muy poca profundidad y siempre como en la zona sucia, o sea, no en aguas limpias, digamos. Es lo que estuvieron pescando esta semana. Todo tararira y toda gente local vino a pescar. Gente de Chascomús, de Lezama, de Ranchos, Bransen. No vino otro tipo de público. Hago la aclaración no por discriminar ni nada, ni mucho menos, pero sí porque la gente más local, tipo, camina mucho. Los que no son locales van con el auto y el ir con el auto a veces es contraproducente. Está bueno para llegar a una distancia, pero no está bueno para pescar porque el ruido del motor ahuyenta al cardumen. Entonces, la gente local lo que hace es camina mucho, escucha, ve los pequeños movimientos y se mete con el agua, como quien dice, hasta la rodilla y se moja las patas y realmente pescan. O sea, es como el resumen semanal sería: si no te mojas las patas, no pescas. Como es el dicho, el que quiere pescado que se moje. Así que bueno, seguimos con un audio de Tofani en la Laguna La Boca. Vamos a buscarlo por acá, que no fue una buena semana. ¿Cómo andan, amigo? Buen día. Che, nada, estuve el día viernes nada más. El día viernes no quería picar. Anduvimos recorriendo distintos lugares de la laguna, profundidades, todo, y la verdad que no. Fue muy pobre la pesca. Después lo que fue día sábado y domingo, la verdad que yo no fui, estaba con otras cosas, así que no he ido. Sábado y domingo, el sábado pescaron bastante bien. Y ayer domingo a la laguna planchada, si bien se veía mucho el pescado, pero no estaba complicado pasarlo a comer. Se veía mucho, andaba mucho en superficie. Probaron por la gente que sé que fue y estuve hablando. Estuvieron ahí luchándola y bueno, dentro de todo algunos pescaron bien, otros más o menos, pero bueno, ya te digo, este fin de semana estuvo muy difícil a la hora de picar, no quería. Bueno, mirá, Marce, lo que se viene. Mirá. Con la bombilla grabada también, ¿eh? Mates tipo Stan, no lo vamos a nombrar. Así que ya están en camino. Seguimos con San Miguel del Monte, con Poza. Marcelo Poza nos pasa un informe donde, como habla de la zona de monte, también nos va a agregar lo que es Río Salado para la zona, digamos, de Puente Romero, y después, ¿qué más será que tengo ahí? Ruta 3, también. Bueno, ahí está el puente, y para el lado de la ruta 205, kilómetro 100, ahí lo va a explicar bien él todo, esa zona de ahí, de cómo está la pesca. Muy buenas noches, amigos de Solo Pesca Deportiva. Para el pique de la semana, le estamos comentando, claro, acá en San Miguel del Monte, fin de semana largo, muchísima gente, sobre todo el día viernes, colapsaron los campings y los que querían pescar tenían que hacerlo bien tempranito o ir a las zonas extra lagunas, llámese Arroyo Totoral, Río Salado, entre otros lugarcitos, para poder
pescar un poco más tranquilo, dada la cantidad de gente que estuvo haciendo mini turismo y bueno, y paseando y bueno, y practicando el deporte de la pesca. Y en cuanto a la pesca de fin de semana, la especie de mayor atracción fue la carpa. Sí, señores, la carpa, un río salado en la ruta 3, kilómetro 136. Minado de carpas, algunas de tamaño importante, llámese 5 o 6 kilos en la zona del río Salado o Puente Videla Adorna, que es el Puente Romero. Bueno, ahí muchísima gente estuvo el fin de semana, repito, sobre todo el día viernes. Señores, a llevarse las cantidades apropiadas, ¿eh? No se lleven todo lo que pesquen porque hay mucha pesca, siempre con más, algún harinado. Bueno, el que sabe pesca carpa sabe a qué me refiero. Está buena o muy buena la pesca de carpa, siempre algún monchorito, algún bagre, pejerrey casi en retirada. Pero bueno, lo exclusivo fue el río Salado que está abajo. Donde está muy bajo el río Salado es en la zona de Roque Pérez, en la ruta 205, kilómetro 131. El río Salado está muy bajo. Y ojo que después las carpas y las lisas a veces se empiezan a arrinconar y a cadurmar, así se dice. Y ahí es donde se complica los que no son buenos pescadores. Hace un mes que no llueve, muy bajo el río, vuelvo a repetir, hace falta agua, hace falta lluvias. Y el fin de semana se mide con temperatura de 30 y 32 grados y no hay en los pronósticos lluvias. No llovió para nada este fin de semana en algunos lugares de Buenos Aires, al norte de la provincia sí llovió. Acá no llovió una gota el fin de semana, sí estuvo nublado, algún día más cubierto que otro, pero no llovió y preocupa la situación. En cuanto a la laguna y el tema de tarariras, también está presente. Ya con señuelos se pesca un poquito más con tarariras, las tarariras, y bueno, ahí está el pescador, esquivando las horas pico por el ruido sobre todo. Un panorama de la laguna cuando hay mucha gente que se complica la pesca, el pejerrey prácticamente en retirada, quedan pocos pejerreyes que tomen el cebo antes que tomen los dintudos, y bueno, es la transición casi ya de verano instalada, y así está la pesca en la zona. Un abrazo para todos, hasta el próximo informe. Bueno, era Marcelo Poza de San Miguel del Monte y toda la zona de ahí cerquita. Nos vamos a ir a Cochico con un audio de Horacio Montes de Oca. Hola José, buen día. Me acerco los datos del fin de semana de Laguna Cochicó. La pesca sigue muy buena, muy buena. Ahí es más pescado que agua. Impresionante la cantidad de pescado que tiene la laguna. Seguimos pescando con líneas de flote. Se puede pescar tanto anclado, pero mejores resultados, mejores portes se dan el garete. Con línea 3 boyas o 2 boyas de línea delantera. Bajada de 25 a 40 centímetros. La mojarra que la carnada que mejor da resultado es la mojarra viva. Y algo de frío de dientudo también, que ahí ya que sale bastante. Y también se puede pescar, muchos pescan con líneas tipo pasanostre. También el pescado está comiendo, hay mucho pescado bueno que está comiendo todavía a 1,50 m, 2 metros, 3 metros de profundidad. Pero bueno. La pesca de flote, Laguna de Cochicó, sigue muy buena, sigue muy buena. Bueno, recuerden que estamos en veda, se puede pescar viernes, sábado, domingo y feriado nacional. La cuota es de 25 o 30 pescados por persona. Gracias. Bueno, era Horacio Monte de Oca, pasando el informe de Laguna Cochico. ¿Qué tal, Damián? Sos allá de Pueblo de Pescadores, que va los viernes a las 20 horas y los martes por la radio, no me acuerdo ahora cómo se llama, radio pública de allá del oeste, ¿no? ¿Cómo te va, Guillermo? Mirá, mirá lo que te perdiste, Guille. Estuve mostrando recién lo que se viene. Mirá. Los mates metálicos con el logo de Solo Pesca Deportiva. Bueno, vamos a seguir con Cuero del Zorro. Cuero del Zorro, el amigo Guillermo Cabrera me decía que continúa muy buena la pesca, ya sea de flote o con paternoste. Estuve viendo imágenes
de varias gente que estuvo pescando, y la verdad, una laguna que rindió como nunca este año, como tiempo, como antaño, digamos. El Hinojo Grande está un poquito más complicado, fue una semana de mucho calor y se complicó ya sea de costa como embarcado. Después tenemos un audio cortito en Sauce del amigo Lisandro, que nos contaba un poquito cómo está la pesca. Buen día, José. Estuvimos pescando en Sauce, la verdad que sigue muy firme el pique. Se hace la cuota rápido y bueno, lo que ha cambiado un poquito es el tamaño del pescado, ya está muy mezclado, ¿viste? Pica de pescado de todos los tamaños. Pero un pique constante, muy entretenido. Bueno, y se nos vamos para el lado de los Horcones, Madariaga, toda esa zona. En los Horcones nos contaba también Luis. José, buen día, ¿cómo estás? Bueno, a poco la pesca se va mejorando, cuanto a calidad y cantidad. Si bien todavía el agua sigue un poco fría, el pescado sigue sobando, la laguna tiene mucha alimentación, entonces hace que el pescado no esté tan activo, pero se están haciendo bien las pescas. Se están haciendo pescas, pescado 35, 40 centímetros es el promedio, pescado gordo, muy sano, sabroso, así que bueno, ya el pescado cuando termine de sobar se va a largar a comer mucho mejor. Bueno, era un audio de Leonardo Luis Zoraire, ahí de la Laguna de los Horcones, y nos vamos a ir a Madariaga. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Madariaga, la verdad que continúa excelente la pesca de pejerreyes. Me decía Mariano Anderson, ahí del Pesquero de la Tablada, está en su mejor momento. Después vamos a escuchar un audio. Más al final, cuando Omar Morelli nos habla un poquito de lo que es la costa atlántica y en Santa Teresita, y también nos va a comentar un poquito de la tablada, de lo que estuvo saliendo, porque bueno, él hace los dos lugares y en un audio me manda todo junto. Así que bueno, tenemos un audio de Gustavo Gregorini que nos habla. Lo tengo que poner, tengo 8 minutos, 4 minutos de costa atlántica, 4 minutos de lo que son lagunas, así que bueno, lo tengo que hacer que arranque por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos a ponerlo, arranca con la Barrancosa. Ahí. Aprovechar. Con respecto a lo que queda de Pejerrey, sabemos que estamos en Vera, sabemos que las lagunas de acá, tanto Barrancosa, Blanca Chica y Blanca Grande, explotaron, están a full, con mucha, mucha pesca, pero Blanca Chica es tremenda la pesca que hay. Barrancosa, esta semana fue impresionante, impresionante la cantidad de gente que anduvo, toda gente que no es de acá, que de Buenos Aires, de distintas partes de la provincia, acá, se han llegado acá a las lagunas nuestras y todo el mundo pesca. Unas pescas sensacionales. Hasta la misma Blanca Grande, una laguna que es muy difícil, nos está dando muy buena pesca variada de costas, o que el arroyo de las flores, pero como también en la laguna. Mucho pejerrey, ya te digo, hay mucho chico, mucho mediano, no hay para elegir mucho grande, pero bueno, la pesca está entretenida. Arroyo. Aparte, tremendas carpas, ya se están viendo. Algunas taruchas muy grandes también aparecieron en la zona de Puente Azul, allá lo que es Arroyo de la Parque hacia abajo, donde va para Tapalque, para Saladillo, toda esa zona, muchísima carpa en los lugares profundos, carpas de 15, 20 kilos, taruchas inmensas, bagres grandes, así que venimos muy bien. Lo que es la salida del Arroyo de las Flores, también viene muy bien. Lo que es Basimanca, muchísima carpa. Ahora, sobre todo lo que es Laguna San Luis, mucha, mucha carpa en la zona Bolívar. La carpa está, pero muy, muy, muy hambrienta, comiendo muy bien. Y bueno, aquel que le gusta la pesca de la carpa, como el bagre, también han aparecido muchísimo, no sé si digo, ¿no? Y cuando acá nos falta agua, ¿no? Lamentablemente nos falta agua, ¿no?
pero mucho bagre en la noche sobre todo, así que aquel que le gusta también el bagre, está. Tenemos para todos los gustos, la verdad que estamos muy, muy bien surtiditos, todavía los flechas de plata siguen apareciendo, pero de muy buena calidad en la zona, ni te hablo de Colchicó, el pesquero Don Otto, toda esa zona que sigue firme, la pesca tanto de costa, atento, Don Otto no dejan quedar de noche durante la veda. Aclaro, no dejan dejar dormir de noche en Don Otto. Antes dejaban, ahora estamos en veda, no se puede entrar a quedar de noche. Sí, de día, todo el día, muchísima gente han arreglado el camino, así que el pesquero Don Otto está muy, muy bien. Lo mismo que el pesquero Beltrán. Está dando la pesca y bueno. Cortó el audio, a ver, si me están poniendo acá mensajes. Bueno, sigue todo bien, seguimos con el audio. Amigos, te mando un beso grande, un abrazo de acá, de la Casa de Pesca El Dorado, Gustavo Lorini, en la zona sur, o la Barría precisamente. Estamos informados de todo acá, pero miles y miles de personas fin de semana largo vinieron. La verdad que hicimos unas ventas impresionantes de carnada, como así también de lombriz, algo de mar, y bueno, ya te digo, muy, muy contento. Estamos trabajando, pero muy, muy bien, gracias a Dios. Y bueno. Y sobre todo tenemos la carnada que acá en esta zona no hay mucha, pero bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, de tener cantidad en muy buena calidad, y bueno, siempre con premios, siempre con ofertas, siempre con un regalo. Este fin de semana hicimos las promociones, Auspician a Solo Pesca cada bolsa Deportiva, de al su programa Sin del pique de Mojarra la Viva semana. se llevaba una fondeada Casa de dura. Pesca El Toro Así Mocho que en general, muchísima Villeda gente que se acercó, 5423 33 muchísima. La gente que vino, porque ya87 nos conoce hace 30 41. años, 40 años, por Casa eso es de que la Pesca gente Los Andes confió siempre en la Casa Gurrochoa, de Pesca El Dorado. 300 Villa Y bueno, Crespo, ahí están los resultados. 54911 Está mi 56 hijo acá. 65 4203. Coti Pesca, ventas por mayor y menor, artículos de pesca, camping y carnadas. Contamos con mojarras vivas y saladas, lombrices, corazón, filet de carpa, tripa de pollo, maíz, sabalitos, filet de sábalos, anguilas y todo lo que te puedas imaginar. Llama al 54911-6456-3747. Casa de Pesca Pescamarche, artículos de pesca, camping y bazar. Ahora en su nueva dirección, Murguiondo 4176 Villa Lugano. Comunícate al 460195778 y WhatsApp al 112384731. Gustavo Magnone, Líneas Artesanales en Ramos Mejía 54911-5349-2220. Vipesca, Avenida Sáenz 1265, Pompeya 54911-2794-2315. Casa de Pesca El Dorado, encontrá todo para la pesca deportiva y con cruceros. Cañas, lis, líneas, anzuelos, carnada y todo lo que necesita el pescador. Excursiones de pesca, micro con azafata y pesca de costa o embarcado. Vení a conocerla en Boedo, Sánchez de Loria 622 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, seguimos con Alsina, tenemos que darle ahí a los auspiciantes un toquecito. Seguimos con Alsina y bueno, después viene Varadero, Villa Parnasito, Campana, San Pedro, Santa Elena, tenemos un montón de información. Mirá, este fin de yo no estuve, vino gente, pescaron, ya está más tranquila la pesca, no,
no se pesca como en el invierno, pues se saca 20, 25 pejerrey por caña. Y salen algunos lindos, pero salen muchos pejerrey de medida chico, mucho para devolver. Y el dientudo ya se come hasta las 8. Así que yo ahora estoy acomodando todo y me voy para mi casa. O sea, ya no voy a estar más acá en Alsina hasta el año que viene, seguramente. Seguramente el año que viene estaremos acá. El pesquero sigue abierto. El dueño del pesquero, Omar Beltrame, tiene lancha para alquilar sin guía, tiene tres trackers para alquilar sin guía. Viste, ya eso viene a gusto de la gente. Van a pescar, si entran bien temprano a la mañana, hasta el mediodía van a hacer buenas pescas, van a sacar algunos gigantes, porque pican esos ahora. Pero bueno, ya empieza a picar el poncholo, agre, alguna tarucha en la orilla y mucho vientud. Bueno, gracias, Martín, que tengas unas buenas vacaciones merecidas. Y yo sé que te vas para Itatí, vas a laburar allá, si hace falta, si no, te vas a quedar descansando. Y bueno, Víctor, mirá, ves que ahora no se volvió a cortar para mí, ¿eh? Me parece que se te habrá cortado a vos, porque acá me saltas, ¿viste? Nos vamos a ir a Varadero, un informe de Nano. Me dice, buena pesca de dorados. Patía, en Villa Paranacito, David me mostró unas fotos impresionantes de buena pesca de variada y de dorados y tarariras con señuelo. Potoco me contaba ahí en Campana, buena pesca de variada y ya están sacando cachorros de surubíes. Hay mucho cachorro de surubí, por favor, devolver los cachorros. Para sacar la foto no hay que agarrarlo de las agallas y mostrar la altura. Hay que ponerlo así, de la panza, de la cola, así se puede devolver bien, porque la otra vez uno me dijeron que se lo tuvieron que llevar porque se les murió, y las fotos, todos así agarrándolo de acá, obviamente se te va a morir. Así que bueno, nos vamos para el lado de Paranaguazú, el recreo camping Imponaguazú, me dice que se obtuvieron boguitas, carpas y tarariras. Ahora después vamos al mensaje a ver quién es. Tenemos en San Pedro muy buena pesca de dorado, me decía Ruli, y ahora están tomando algunos lugares muy buenas las tarariras con artificiales. Y después tenemos en Santa Elena, Sergio de ahí, de Sergio Winitsky de Puerto Buey. Me decía que continúa la pesca de dorados y aparecieron algunos surubíes. Tenemos un nuevo informe de Piedras Blancas, es un poquito más arriba antes de llegar a La Paz. Salieron muchos dorados, me mandó fotos dorado armado de todo lo que me va a comentar ahora. Muchos dorados, algunos buenos. El pique se dio en los bancos con carnada, me aclara que son, la carnada utilizada es morena, y también con señuelos en los palos y costa. También salieron surubíes en caída de bancos a 8 metros de profundidad, con morena de carnada, patíes grandes en 20 metros de profundidad, y además se lograron extraer armados de buen porte. Vamos a ver en Reconquista Obando. Me decía que excelente pesca de surubíes al garete y anclado, y también se logró obtener mucho dorado con bait y con carnada. Vamos a ver este mensaje, y hablando de Santa Elena, el 8, 9 y 10 de noviembre está la fiesta del armado, muy tradicional lo que es Santa Elena, que ahora le vamos a pasar una publicación que me mandó la directora de turismo de Santa Elena.
No me puedo acordar el nombre. Ya me va a salir. Karina Spam. Víctor dice, sí, ya está joya, me pone. Bueno, vamos a la publicación de la fiesta del armado para que aquellos que quieran ir hasta allá, estamos invitados a cubrir, pero bueno, son 530 kilómetros, hoy la nafta está muy cara y el hospedaje también, así que vamos a ver si nos ofrecen algo para ir y no tener que gastar. Santa Elena en Entre Ríos en noviembre se pone de fiesta. 8, 9 y 10 de noviembre del 2024, 24ª fiesta de la pesca del Armado. Premiación por equipo del primero al décimo. Pieza mayor del primero al tercero. Más de 20 millones de pesos en premios y sorteos. Sorteamos una lancha con motor y tráiler. Organiza Capsetur. Acompaña Municipalidad de Santa Elena. Consultas en las redes sociales de Capsetur, la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos de Santa Elena. 8, 9 y 10 de noviembre, 24ª fiesta de la pesca del Armado en Santa Elena. Y Costa Atlántica, que hay muchísima información. Bueno, les decía en Itabaté, muy buena pesca de dorados y manguruyú que llegó a 50 kilos. Enorme, gordo así. Y para tener 50 kilos. En Bellavista, me decía Coco Quintana, buena pesca con lindos pejerreyes, perdón, con buenos ejemplares de pacúes. Pacúes me decía, muy pesados, buena pesca pesada. Y bueno, ya nos venimos al Río de la Plata, tenemos un audio de la Asociación Argentina de Pesca, que bueno, nos comenta que estuvo, Carlos Españolo nos comenta que estuvo concursando, que entre clubes, ahora lo van a escuchar bien, y después, bueno, nos comenta un poquito cómo anduvo el pique. Hola José, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ahí te mandé este videito que es un resumen. Pescamos la Copa Institucional, yo con mi hijo y éramos 10 pescadores, el Club de Pescadores, la Asociación Argentina de Pesca, el Club de Pesca Mar de Ajó, el Club Guazú. Y un club más que ahora no me acuerdo, ahora ahí lo te voy a decir. 5 clubes, 8 pescadores por club y 2 suplentes más un capitán. Pescamos el viernes, caña libre en Viamonte y ganamos nosotros la asociación. Y este domingo pescamos en el Club de Pescadores. Y volvimos a ganar nosotros, así que ganamos la Copa Institucional. La pesca era variada, salieron doraditos, bogas, bagres, patíes, de todo un poco. Tuvimos más pesca en la asociación que en pescadores, pero una linda copa, un lindo torneo que hacía un tiempito que no lo ganábamos. Así que lindo, lindo. Así que esa fue la actividad del finde. Te mando un abrazo. Gracias, Carlos, y felicitaciones por el primer puesto que le diste a la Asociación Argentina de Pesca. Bueno, nos vamos al Club de Pescadores con un informe de Darío. Hola José, buen día. Bueno, te paso a contar que está predominando la variada por acá, mucha variada, muchos doradillos, lindos algunos, viste, 2,5 kilos, kilito, lindo doradillo, con señuelo están sacando, la verdad que una pesca entretenida, mucha cantidad de mojarras, pero demasiadas, y boguitas chiquitas. Carpas están saliendo algunas lindas, grandes, pero escasas, y lo que hay mucha variada, está lleno de variada, José. Pejerrey 1, 2, ya mucha gente está dejando de pescar, prueban a la noche un poquito, ¿viste?
pero bueno, predomina la variada por ahora, eso es bueno porque la gente se entretiene de alguna forma u otra. Así que muchos doradillos acá en el Río de la Plata. Y mucha mojarra, ¿eh? En todo el Río de la Plata lleno de mojarrita. Que por un lado molestan, pero por otro lado es bueno porque empiezan a atraer a los doradillos. Entonces van a tener buena pesca de doradillos, ya que hay bastante dorado también. Este año parece que va a ser una buena temporada. Nos vamos a ir al Club de Pescadores de Olivos. Me dicen que por el momento estamos en un proceso de variada floja, bogas chicas, en cantidad, pero no calidad. Mojarra para hacer dulce y algunos doradillos, pero no mucho más que eso. La mayoría de los días hay mucho viento, lo que está haciendo imposible disfrutar la primavera y esperemos que se estabilice el clima. Nos vamos para el lado de Punta Lara, nos vamos a ir al Club Municipalizado. Un informe de mi Richard y ya me quedé sin voz. Me dice, el pejerrey está comiendo su medida de fondo. La misma es muy compleja y dificultosa por la gran cantidad de descarnadores, lo que requiere de revisar constantemente las líneas. Se extrajeron pejerreyes medianos y grandes, no cantidad, sí calidad de pescado, conjuntamente con bagres amarillos blancos. Vamos a dar vuelta a la página. Doradillos y boguitas. La pesca de flote ha resultado muy pobre, dice. Estamos medio. A ver cuánto me queda. Me queda para un ratito todavía. Estamos para los 20 minutos que faltan. Tenemos. Iba a pasar un informe del dengue. Si tenemos final, lo pasamos al final. Isla Paulino, si tenemos tiempo, lo pasamos al final, quiero decir. Isla Paulino, se trajeron pejerreyes en su modalidad de flote en la punta de la escollera, con línea de movimiento y boyol impulsor. El pejerrey está comiendo entre 15 y 25 centímetros de la superficie del agua y encarnando con mojarra viva o salada. La calidad de los mismos es medianos a grandes. En la modalidad de fondo está difícil y compleja por la gran cantidad y variedad de especies de cuero, malos descarnadores, se trajeron moncholos, bagres amarillos, patíes, porteños, doradillos y bogas. Estoy esperando que venga un audio para salvarme. También en el propio canal interno se trajeron carpas con masa. Pesquero del Destino, me decía Pablo, el amigo Pablo. Ahora vamos a ir a los mensajitos que están ahí. Pesquero del Destino me decía que la pesca por suerte sigue buena, continúa firme con ejemplares de pejerreyes, carpas y bagres. El río tiene agua, pero se ve que está bajando. Y el Picurú, lo que era el pesquero Don Eduardo, me dice que hay buena pesca de carpas y bagres. Nos vamos a ir un audio de Eduardo Gambini, que nos habla de la laguna de Viamonte, que también ya está cerrando temporada. Así que bueno, estoy dejando pasar un ratito el Picurú que me quedó colgado y vamos a ir a Viamonte. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá del sur de Santa Fe, Eduardo Gambini. Nada, para comentarte un poco cómo anduvo el fin de semana. Bueno, gracias a Dios, con muchísima lluvia, que vino muy, muy bien, hacía muchísima falta en todo acá el sur de Santa Fe, sino bueno, en todo el centro del país, porque fue en toda la parte sur de Santa Fe, centro de Córdoba, norte de Buenos Aires, bueno, fue medio genial.
Bueno, ahí volvimos, ahí volvimos. Estornudé y corté la señal de internet, parece. Bueno, gracias por los consejos acá del té de jengibre. Seguimos con el informe que se cortó. Medianamente bien desde este fin de semana largo, que era viernes, sábado y domingo. Y después, bueno, el tema de lluvia nos complicó bastante porque, bueno, tienen como 6, 7 kilómetros de acceso de tierra a la laguna y bueno, cuando es así se complica mucho para ingresar. Pero bueno, terminando la temporada, Viamonte excelente, una temporada muy, muy linda hizo. Así que, bueno, ya ahí los guías y todo el grupo de trabajo de Mili Pesca se han puesto agradeciendo a todos los clientes por la temporada que tuvieron y bueno, esperando tener una 2025 igual o mejor que la que tuvieron ahora. Y en cuanto a Merincué, era total, así que Merincué no hubo pesca para nada y Por bueno, el tema decreto. bajo no tengo para darte porque no anduve sinceramente por ningún lado pescando yo, José. Así que bueno, veremos la semana que viene a ver qué panorama hay, o sea, ya de pejerrey acá en la zona va a ser poco lo que voy a tener para informarte, solamente por ahí informarte alguna de mis salidas que puedo estar haciendo acá en la zona del río, en la zona de Gaboto, Arroyo Seco, con Concordia, que son los lugares que estoy frecuentando ahora en temporada de río. Así que bueno, José, te mando un fuerte abrazo para vos y un saludo a todos los amigos pescadores que puedan escuchar el informe. Acá del sur de Santa Fe, Eduardo Gambini. Bueno, gracias. Y sí, la vecina me lo aumenta todos los meses, ja, no, no va así. Aparte cambia la clave y no me la quiere decir. Bueno, nos vamos a lo que es la Laguna La Margarita. Muy poca actividad en la Laguna La Margarita de Jovita el día viernes con pocos botes por fuertes vientos, con capturas dispares, me decía Nadia y Diego. Y bueno, el sábado y el domingo se hizo presente la tan ansiada lluvia en la región, por ende no hubo actividad. Así que bueno, ellos dicen como siempre, el Club de Caza y Pesca de Jovita los espera con su esmerada atención. Nos vamos al dique Los Molinos, muy buena pesca de pejerreyes entre 400 y 650 gramos. Se pescó con línea de vuelo entre 4 y 6 metros de profundidad, me decía Esteban, que maneja la balsa ahí en dique Los Molinos. Santa Teresita, Casa Artigué, ahí pesca de muelle, buena pesca de pescadillas y corvinas. Y ahora vamos a ir a un audio, así me deja descansar un poquito, el amigo Omar Morelli, donde nos habla un poquito de lo que es la pesca ahí en Santa Teresita y va a comentar algo de la laguna de Madariaga. Hola José, buen día. Bueno, fin de semana largo, lindo clima, muy hermoso el clima, pero fue decayendo, José, la verdad que fue decayendo. Me fue bien el viernes y después ya el sábado no tanto. Levantó mucho viento. Me agarró, pero bueno, cosas de la naturaleza, nada, nada del otro mundo. Me agarró correntada. Agarró mucha correntada y eso hizo que, bueno, que no sea tan buena la pesca. Y duró un montón, duró mucho, mucho la correntada. Entonces eso hace que solamente puedas pescar el congrio, que es el que se aguanta toda esa correntada. Pero los días anteriores anduvimos bien, ya con la corvina ya bastante firme. Con alguna aparición de alguna pescadilla, pero bueno, en nuestra zona la pescadilla no es tan tan segura, aparece así esporádicamente y bueno, hay que aprovechar en ese momento que aparece. Así que bien, bien, José, por suerte bien. También tuve novedades de la laguna que se pescaron todos, unos pescadazos enormes. La verdad que muy contento por eso, porque bueno, en esas mermas de invierno uno piensa que el pescado se murió, que no está, que pasan un montón de cosas y bueno, en los primeros calorcitos nos vuelve el alma al cuerpo porque empieza a mostrarse cómo es la salada, que es una de las mejores lagunas
del país sin duda, por el tamaño, por el promedio del pescado, que es impresionante. Así que bueno, José, como siempre, a tus órdenes, y acá estamos, en Santa Teresita. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Omar, y te mando un abrazo también. Bueno, les decía, Madariaga está a full, hay que aprovechar ahora porque... Pero bueno, a mí en Veda no me gusta, me estuvieron llamando para ir, pero en Veda no me gusta. Yo, si voy, voy primero día de diciembre. Cuando se termina la Veda, ¿no? Mar del Tuyú, siguen saliendo corvinas con caña, con medio mundo está tranquilo. El sábado sí salió mucho con los dos, de las dos modalidades, corvinas, pejerreyes y lisas. Me decía la sociedad, gente ahí de la sociedad de fomento, ¿no? En La Lucila, Cristian, que aparte anduve por ahí, lo pasé a ver, estaban sin luz, le habían cortado la luz. Me contaba que, bueno, seguimos como arrancamos la semana con pejes grandes, corvinas y peras. Vamos a hacer una corrección acá y acá. Con medio mundo, algo de pejerreyes y lisas, algunos pejerreyes enormes, enormes, de 35 centímetros, que para el mar son hermosos. Se acomodó el clima y la pesca mejora cada día más. Habían unas mujeres pescando, no tuve tiempo de ir a hacer nota porque me escapé, fui a comprar al supermercado mientras dormían y no saben que pasé por ahí. Así que capaz que se está enterando en este momento que está escuchando. Y bueno, y después volví y ya recién se habían levantado, así que bueno. Mar de Ajó, Casa Rogelio me decía, salieron unas lindas corvinas de playa para el lado norte más que para el lado sur. Hasta La Lucila fue donde más se destacó, que me decía, acá hablaba Cristian recién, lo mismo. Hacia el sur salieron también, pero en los lugares quizá más puntuales y para los que lanzan un poco más lejos. Se dio también pescadillas, algunas rayas y chuchos. En general la pesca venía muy bien hasta el viernes a la tarde, que giró el viento, que fue tipo 5 de la tarde, donde se levantaron ráfagas de 50 kilómetros por hora. Y se puso fuerte del lado sur. Eso hizo que se acerque el agua verde y se aleje un poco el pique. Desde el muelle hubo buena variada, me decía la gente de Casa Rogelio. Y vamos a tomar un respiro con un audio muy cortito de Santa Clara del Mar. No se vayan que tenemos dos videos espectaculares, ¿eh? Santa Clara del Mar, la gente de Escollera 1. Entró, bueno, está la pescadilla, viste, hay burriqueta. No, comida, perdón. Prótola. Perdón. ¿Qué pasó con Escollera 1? Santa Clara. Me mandé un audio que no era. Ah, sí, es él. Entró, bueno, está la pescadilla, viste, hay burriqueta, hay corvina, prótola, muy variada. Así que la gente pescó bien de costa y embarcado también. También la misma variada, viste, corvina, pescadilla. Hay algunos pejes, no, muy entretenido, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Guillermo Tonini me contaba que en Mar Chiquita hubo buena pesca de lenguados. Ahora vamos a ver los mensajes. Y bueno, nos vamos a ir a Mar del Plata, a Punta Iglesias, y después veo los mensajes. Quiero buscar acá el amigo, porque tengo dos veces esto, bueno, acá. El amigo de ahí de que vende carnada, Gabriel Bastarrica, me comentaba que bueno, los días jueves y viernes hubo mucha pesca de burriquetas, algunas corvinas, rayas y chuchos. El sábado por la mañana se obtuvieron palometas y pejerreyes medianos. Por la noche se trajeron bagres, chuchos y corvinas. El domingo, muy buena pesca de pejerreyes y pescadillolas, con algunas capturas de corvinas de buen porte. También pescadillas y tres peces elefantes,
El lunes por la mañana temprano, corvinas de un kilo promedio y pejerreyes. Por último, el día martes se obtuvo mucho pejerreyes chicos, como para el lenguado, y poca variada. Vamos a ver el mensaje. Ahora vienen los videos, ¿eh? Video de cardumen enorme de corvinas y muy buena pesca en Sirius, pesca de altura. Meros chernias, besugos. Quiero sacar esto para que me deje ver bien. Ah, bueno, Santiago habrá mandado algún emoticón, algo, porque no me aparece. Me queda cuando mandan emoticones, algo, no los puedo ver. Bueno, vamos a ir. Ah, me quedó el mensaje de Santiago, lo vamos a sacar, el que no se puede ver, porque si no me va a cortar el video al medio y no se va a ver bien. Vamos a intentar sacarlo. Se está haciendo desear en los videos. Está medio lento. Ahí está. Sacamos el aviso, el saludito de Santiago. Tiene que salir ya a la una, a la dos y a las. Puede fallar, decía Tuzán. Vamos de nuevo a sacarlo. Ahí debería estar saliendo ya. Debe tener que poner otro. Ahí está, ahí salió. Y nos vamos a ir al video de Sirius. Primero vamos al video de Sirius y después tenemos Necochea, corvina a rolete. Hola José, hola a todos los amigos de Zona Pesca Deportiva de Mar del Plata. Les habla Nicolás, el capitán del Sirius. Bueno, acá estamos compartiendo con ustedes las imágenes de lo que fue este fin de semana. Realmente impresionante la pesca que hicimos, la calidad y la cantidad. Tanto sábado como domingo fue realmente muy muy buena. Suspender la salida porque iba a ser un día corto y bueno, después iba a haber condiciones de viento no muy buenas, y para aprovechar bien todo el día preferimos posponer la salida. Pero bueno, el sábado y domingo realmente fue excepcional. Muy buenas pescas de salmones, de muy buenos tamaños, muchísima cantidad de mero, chernia, besugos. Pudimos disfrutar también de una navegación hermosa con un mar muy lindo, rodeado de delfines por todos lados, ballenas jorobadas, que es una variedad que no es muy habitual, pero bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos con dos. Así que también pudimos disfrutar de la naturaleza bien en vivo. Nada, cualquier, tanto en Facebook como en Instagram, nos consultan por ahí, estamos para evacuar dudas, así que bienvenidos sean y los esperamos a Mar del Plata. Bueno, ahora van a ver lo que les venía comentando, un video espectacular de las corvinas acorraladas en Necochea por los lobos marinos. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? José, mirá, para el informe del pique te cuento que, bueno, entró un cardumen gigante de corvinas, no sé si habrán visto los videos, si no después te los paso. Los lobos acorralaron las corvinas como el año pasado, así que mucha pesca de corvina de las colleras, desde la costa, corvina de todos los portes, la verdad que increíble la cantidad de corvinas que hay. Las palometas siguen firmes en el río y también en la costa, así que la verdad que es muy interesante la pesca de costa, de variada, está espectacular. Así que bueno, muchísima pesca por el lado de Necoche y el lado de Quequén. Así que el mar muy lindo, el clima muy lindo que acompaña, así que aprovechar, ese es el informe del pique para la zona, la verdad que está bárbaro. Algunas corvinas andan, tranqui.
Ahí viene el acecho, el acecho. Ahí va una. Bueno, alta panzada se estaban haciendo. ¿Qué tal, Ibarra? José Alberto Ibarra. Alta panzada se estaban haciendo los lobos marinos. Acá, sorprendido, pone Santiago. Increíble. Acá Víctor también, impresionante. Así que bueno, me gusta que haya haber podido compartir con esto, que no lo habían visto. Y después, bueno, habían en otros lugares más, pero bueno, esto era lo más impresionante que había. Vamos a ir a un audio de Gustavo Gregorini, donde nos cuenta, a ver, vamos a ver, antes vamos a ver acá. Damián me escribió, cosa que me tapa por acá y puedo bostezar tranquilo, así que lo voy a aprovechar. Y después vamos a un audio de Gustavo Gregorini, donde nos cuenta toda la pesca atlántica, la pesca en la costa atlántica. A ver qué dice. Ah, no me llega, tapa, me tengo que agachar un poquito. Tenés que escribir un poquito más la próxima, José, comentá la presentación que hicieron en la Municipalidad del Partido de la Costa, los accesos para las personas con movilidad reducida en los muelles y no la depredación de las almejas. Sí, lo comenté cuando arrancamos un poquito, lo vuelvo a comentar para los que se volvieron a enganchar ahora. El tema es así. Adipesca hizo una presentación con fotos, con todos los problemas que tienen los muelles, sea San Clemente, Mar de Tuyú, Santa Teresita, Ibate, ¿no? Pero no importa, La Lucila y Mar de Ajó. Haciéndolo un poquito rápido, es los muelles de San Clemente, no se puede llegar, tiene un camino que va desde la calle hasta el muelle, que está tapado por 1.5 metros de arena, todo médano. Y bueno, igual no importa, Damián, está bien que me lo haya. Me lo habías comentado para los que están ahora. Y bueno, con gente con movilidad reducida, no hace falta estar en una silla de ruedas, sino con alguien que arrastre un poquito los pies, es imposible. Imposible llegar hasta el muelle. Lo mismo pasa en el de Pinamar, pero bueno, esto es partido de la costa. Pinamar es otra cosa, debería tener un camino, porque para llegar al muelle tenés que ir por la arena. Después, bueno, tenemos los otros muelles, como el de Mar de Tuyú, que tiene muy ancho las dos barandas. Hay un artículo donde en la ley donde dice que las barandas tienen que estar las dos separadas por 1 metro, y si son de dos vías, 1.40 metros. Eso tiene como 3. Esto es porque la gente se apoya y camina con movilidad reducida agarrándose de la baranda, y si fuera una silla de ruedas, ellos empujan. No llevan desde las ruedas como uno lo ve cuando circula, sino que empujan desde ahí. Al margen de que la ley dice que no pueden superar los 10 grados de inclinación, y en algunos casos lo superan ampliamente. Después, bueno, tienen cosas que obstruyen, que la ley dice 24.314, creo que es. Por ahí le estoy errando, no me la anoté. Estoy diciendo de memoria. Que no puede haber nada que moleste, y bueno, tienen puesto como un antideslizante todo listones cruzados en la mayoría de los muelles, listones de 1 pulgada casi, imposible, si arrastras los pies seguramente terminas en el piso. Y bueno, la madera no puede estar separada más de 3 milímetros, algunas tienen 1 centímetro de separación o más. Así que bueno, todas esas cosas se presentaron, hay que esperar 10 días para hablar con el municipio, para que digan qué medidas van a tomar, qué van a hacer. Ahí se le entregó 15 páginas,
de esto. Después te lo voy a pasar, Damián, el informe completo. Ellos sellaron cada una de las páginas como que recibieron. Y en cuanto a la depredación de almejas, se le pasó un link con videos donde se hacen pozos de más de 30 metros para la extracción de almeja, ¿no? Cosa que está prohibida. Yo hace unos años, una persona sacó una para pescar y le mandaron a la policía. Pero hay gente que le mandan y hay gente que no. Así que bueno, nos vamos a ir ahora al audio de Gustavo Gregorini, que nos cuenta 4 minutitos, un montón de lugares de Costa Atlántica, impresionante la pesca. Un beso grande para vos, para toda tu querida audiencia. Bueno, mirá, mucha, mucha información de mar. La verdad que venimos tanto recorriendo como teniendo información muy, pero muy precisa de lo que está pasando acá en el sur de la provincia, sobre todo lo que es Bahía San Blas, con una pesca impresionante de costa todos estos días, mucha pescadilla, mucho gatuzo de costa. Cuando te hablo de costa, el monumento al pescador, hasta el caracolero, mucha pesca, mucha pescadilla, mucha cantidad de variedad, como así también gatuzo, rayas, chucho, de lo que pida. Lo mismo está pasando en Burato Beach, en La Chiquita. Atento. Es impresionante la pesca que estás en estos momentos en Burato Beach. Embarcado, mi hermano está sacando, pero he mandado fotos, videos, cajones y cajones y cajones de variada, tanto, mucha pescadilla, mucho gatuzo, bagre, mucho pez elefante. Han entrado ya los cazones, han entrado los cazones que Todo se con pescan, devolución, ¿eh? la pesca de cazón con devolución, mucho cazón, así que mucha, pero mucha variada, y sobre todo lo que es la caleta, mucho pejerrey, atento, mucho pejerrey. Mucho lenguado y mucha lisa, atento. La lisa no es fácil pescarla, bueno, yo te puedo asegurar que ahí en la caleta, en Burato Beach, la lisa es una lisa, pero preciosa, hermosa, muy, muy fácil, la tiro de caña y lo más cerquita, mucha cantidad, así que están haciendo unas pescas extraordinarias. Atento, Omar y Sol, han entrado a pescar algunos chicos ya, mis amigos personales, ya fueron a pescar salmón, han sacado unos salmones hermosos, han sacado mero, han sacado chernia y mucho besugo. Atento, en la zona de Marisol, lo mismo que a la altura de Claromeco, también bien adentro, hay una pesca, hay unos bancos, y ya se está dando la pesca de altura, pero muy, muy bien. Ni hablarlo, pues les digo, la pesca embarcado de variada. Muchísima variada, muchísima variada también. Muy bien la pesca de costa, mucho predomina la pescadilla, el bagre, el gatuzo, pero hay una pesca muy, muy linda. La zona de Reta está pasando un momento lo mismo, muy bueno. La zona de los saltos de Claromeco, Pozo Alonso, todos esos lugares donde nosotros concurrimos las 24 horas, siempre la Corina Negra, esos lugares están dando mucha, mucha pescadilla. Atento, pescadilla este año está increíble. Impresionante la pesca. Muchos pescaditos de cuero, tanto cuando yo hablo de cuero, le hablo de gatuzo, le hablo pez palo, le hablo todo entregado, ¿no? Pez elefante. O sea, mucha cantidad. Toda esa zona está saliendo muchos pez elefantes, muchos y grandes. Así que venimos con una variada enorme, enorme toda esta zona. Muy, muy linda. Lo que es. Los dos, Oriente y Orense también, muy buenas pescas, sobre todo los pozos. Han aparecido algunas corvinas también aparecieron, así que viene bien, viene bien. Así que estamos muy, muy contentos, se nos aproxima una temporada muy buena, así que estamos ahí al pie del cañón, ya como yo ya salí a disparar, así que tenemos mucha información, mucha pesca, estamos al tanto de todo, así que tengo a mi hermano que está allá en no da abasto, en Burato Beach, en La Chiquita, todo el fin de semana, gente de Córdoba, Santa Fe, lleno total, muchísima gente, y todo el mundo pescó muy, pero muy bien. Siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permiten, sabemos que son zonas ventosas, zonas de mucho viento, y bueno,
cuando por ahí se levanta viento, eso nos perjudica, no las pesca. Pero viene, esta semana y la otra vienen también unas temperaturas enormes, así que aprovechar. Bueno, y ahora tenemos un informe de un día de ensamblaje que dice más o menos lo mismo que dijo él, que son 40 segundos rapidito y ya terminamos. Hola, buenos días. Excelente la pesca en Bahía San Blas. Un poco más floja el fin de semana largo en lo que es toda la costanera del pueblo, salvo de noche, en virtud de la gran cantidad de gente que visitó la bahía y el gran ruido que hubo, lo cual alejó el pescado de la costa. Una vez que te alejabas del pueblo, muchísimo panzón, muchísima pescadilla, pez elefante, pez palo, palometa, chuchos, alguna corvina tempranera y, por supuesto, la variada azul. Quería agregar que ya salieron los primeros cazones. En nuestro caso, sacamos dos, con devolución obligatoria, por supuesto. Bueno, esto es todo. Estamos pasaditos de tiempo, así que, bueno, cuídense con el dengue, empiezan a tener repelente, vienen los días de calor, protector solar, mucha agua para hidratarse. Y bueno, como les digo siempre, cuando vayan a un lugar de pesca no te pedimos que limpies, sino que lo ensucies. Y nos estamos viendo el próximo miércoles. Aunque hay fútbol, traten de no mirar fútbol. Miren, solo pesca deportiva, el pique de la semana. Y estamos hablando ya en la semana, vamos a tener novedades. ¿Qué tal, Marcela? Te quedaste hasta el final de esta vuelta. Lo que vamos a hacer es tener seguramente información de Adipesca sobre la depredación que está siguiendo en San Pedro con muchísimo. En Varadero pasaron videos dorados, tarariras enormes. La gente, la verdad, no se concientiza que hay que hacer pesca y devolución de algunos ejemplares. Y y los cachorros de surubí de 50 centímetros, 40 centímetros, 50 tendrían, esta pescadería los cuelga y los exhibe para la venta. Así que bueno, nos estamos viendo la semana próxima y que tengan todo un buen descanso.